sus vergas por allá. Ah, mijo. Mijo, ese terreno no lo pises. No se meta. Mira, mira, ¿con cuál, no? No se meta a esa casa porque lo van a verguear. Ah, es el staff. Es el floor manager. Mi compadre Chano es el floor manager. La verga está muy dura. ¿Probando? Sí, sí. Button check ahí, muy bien. Ahí Alex de la Reta BG, es de la Reta Vergona, ese es su apellido. ¿Qué? Ah, no sé, campeón. Oh. ¿Este estudio? ¿Sí? ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! No, no, no la dejó pasar. No, aprovecha la oportunidad. Sí, sí, sí. Pero es tuya, de él. Es tuya, llévatela, papá, es tuya. A la verga. No era gusto cheque ese pedo, ya están tirando vergazos. Ah, ya. Dame esa pinche Chun-Li. Nada más le hace falta trompear de lo marrana que está, güey. A la madre, le está poniendo el sushin contra las cuerdas. Ah, güey, está bien fea esa Chun-Li, está bien mamón. Los nombres están al revés. No sé. Sí. Sí, Chuchín es sangre. Chuchín es sangre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guapo! Pícale la panza otra vez. Ningues. Valió verga. Y Chuchín, tanto que abrió los hocico. No, todos me pelan la verga. De Apodaca hasta Santa Catarina es una peladera de verga tremenda. Así es, dijo que el monkey no vale a verga también. Sí, el monkey. El chango mayor. Pinche King Kong. A la verga, pinche patado. Está bien mamona porque hace knockdown. Sí. Y pues le da chingo de terreno a Chun-Li. Ah, no, no, la tercera, huevo, patada, sí. Nada. Con el tlacuache, ¿no?, en el pecho. Licuadora, agarre, vete la verga para allá, cachín. ¿Eh? Ya, vienes a mamar, vete para allá, güey. ¿Cuál es el hachi? El hachi es el de esta roja, ¿no? El más afelpado. Quiere a huevo, güey. Vete a la verga para allá, puñetón. ¿Cómo se ha hecho? ¡Ah! ¡Hola! Eso fue puro chile. ¡Hombre! Nada de técnica, puro chile. Puro mole. Ah, ¿cómo te va a agarrar ahí, güey? Así la agarró. No, mames. Ahí ya, no, de esa esquina no va a salir, que se acostumbre. Se ponga su camita. Y a dormir. Y a dormir temprano. Manazo. No, no me está bien feo ese manazo, no, ya. GG's. GG's Pachuchín. Pachuchín. Ni porque trae el stick más verga de todo el estado de Nuevo León pudo ganar. Tiene mi compadre ahí que trae un Dalsim. Bien feo, lo trae el puro centavo. El Benavides. ¿Es de nuestro vato, Benavides? ¿Se apellida? Ah, es uno de los tiendas. Tal vez, sí, se puede decir. ¡Oh, el señor Guamaca! Ahí no ahorras nada, güey. No. Nada. En Farmacias del Ahorro y Guadalajara, sí. Me molesta tener personas inexpertas en la materia que no sepan cómo cambiar un estilo. Güey, ese pedo estaba bien mal. Ahí va el niñosaurio, a ver si él sí sabe cambiar el stick ahí. ¡Niñosaurio! ¡Niñosaurio! Ah, ese son trae ahí controlito. No llega, mijo. Está más largo mi pito que ese cable, no va a llegar nunca. Nah, hombre. Sí, sí está más largo. No, digo que no, trae chiquito. No, flatetea como los hombres en stick. Sí, ese son, métete el stick. Sepa la verga, ponle el morro. Así. No, Benavides. No, Benavides, se llama Benavides. Se pide Benavides. Benavides. Tiene unas farmacias ahí por todo el centro. Chingo farmacias. Que son de ahorro, pero pura verga, éralo. Vámonos. Ese sangue, peso marrano. Ese sangue no se va a mover de esa esquina, chécalo. Sí, pues mira ahí. Que... Y, ¡ay! Ese bueno. Honda, no es sangue.
¿Tiene? Ah, el niño saurio es Dalsy. Estamos viendo que está aplicando ahí técnica de avanzada. Puro Yoga Fire, pero las patadas de ese señor de 180. Dice que con ese, que con ese bigote es el Camilo de la industrial. No, no vale verga. ¡Oh! ¡Ay! Nada, patadilla media. Saca la voz, agarre. Oh, y... ¡Ah, la machadito! Ese manazo fue traicionero y macheado. Todo el mundo lo vio aquí. Hit point. Yuga, trágueselo, perro. No va a pasar nada ahí. Manazo es extraño, sí. Manazo hindú. ¿Manazo hindú? ¡Ah! ¡Ay! No, no, descochabadito, nada. Descochabadito. Lo que agarre, ocupa hacer el Edgardo es el agarre, pero de los cocos, güey. Lo ocupas de saber jugar porque están poniendo una verguiza que no la había pasado. No, me dijo, te pandemia. Vendiste no. Bien duro. Esas no son de la industrial, mijo. ¿Quién te las enseñó? Te lo compro el de Super, mijo, para que la aprendas. Se te está llevando la verga. Son cuadrados, son para hombres esos. Hay que saberle más o menos ahí. Nada más para avisando, va nomás. Sí, para que no salgan con yol. Ah, le sacó la guácara de Honda. Desayunó ahí un poco de huevo revuelto, un poquito machacado, pero ya salió. Yuga Flame, que no impacta. No fue midi, no fue nada. Midi, se pura verga. Sí. Manazo. El chat. Esa verga baja un chingo. Oh, mami, güey. Y luego tiene low. Nomás un, dos toquecitos, media barra. Vámonos a dormir. Y agradece que no quedes mareado. Sí, no. ¡Ay, lo bajó un manazo! ¡Hombre! Con esa manazo prepara chingos de mi viejo sopes, güey. Agarre de... Che, ¿cuándo es el que mete la mano al aceite así al sope, sí, bien duro? Wey, es el viejo que destapa las caguamas con los puros dedos. ¡Uy, viejo rotísimo, güey! Y ya ganó el Reginaldo. Venga, ¡ah! ¡Ay! Muy bien, escapando ahí de la muerte. ¡Ah, buen sweep! ¡Ay! ¡Ay, cocos! Coco rayado. ¿Otro? Nada más. ¡Ay! Se le ven todos los huevos. Fue un chilote. Todo, güey. Todos los huevos, güey. Yo los vi y tú los viste. Tal y ese Gigi, pinche berriza que le dieron. El descaro, la audacia, güey. Ah, pues ya cuando vergueas al oponente, que se aliviane. ¿Qué sigue? Pásenme a los gallos que siguen. Ganó mi compadre el de las farmacias. Ah, ¡ay! Sigo yo. ¿A quién lo pusieron? Ojalá te hayan puesto un asiático. ¿Contra quién voy? Contra el Felipe. Felipe, uno de los fundadores de Street Fighter 2 en el beta. Esa verga. Qué bonito. Gracias a Santi, que le regaló a Guama la... ¿Es Mister? Cortó la Mister. Mister. Ahí podemos jugar todo al puro chingadazo. Hay que cambiar los nombrecillos de los inventos. ¡Ea, chingo! Viene ahí con el tech, ahí, Mario Man y también el Felipe. Para la raza que no sepa, el estilo de juego de Mario Man es puro agarre. Puro agarre, no sé cómo le hace. Este juego no tiene mucho que narrar porque la verguiza se va en chinga, no mames. No hay futsis ni nada, estos güeyes se van a la brava. Ahí va, el primer agarre del Mario. ¿Va por el segundo caso? Ahí Felipe tratando de mantenerlo a raya con los futsis. Otro. Otro caso. ¡Oh, cómo pegó eso! Ah, está jugando el Mario Man, güey. ¿Es el Vega? Bueno, Balrog o Cloud. 1-0 a favor del Mario Man. ¿Es eliminación directa, Guama? Es correcto, hay que recordarles que este es eliminación directa. No hay losers. ¡Ay! ¡No hay losers! 100% del premio. No hay losers. Se lo lleva el primer lugar. Así todo directo. Y el segundo se lleva nada más el chile adentro. ¡Ay! Se me fue la tele.
El Claw, así es. ¡Oh, no, no mames con los agarres del pinche Mario! Tres, güey. De los que he visto. Cinco. Güey, no sabes cómo me voy a reír si Mario gana esta madre. La verdad, yo sí tengo fe en que puede llegar lejos, incluso... Sí, yo también tengo fe, güey, pero para callarlo a la verga va a ser el pedo. Porque ya está eliminado el güey. Quédalo. Che guama mierda. ¡Hola! ¡Oh, no! Muy buena, Jejes. Qué bueno que le puse piezas nuevas a mi stick para que lo jugaras. Qué bueno que le puse piezas nuevas a mi stick para que lo calaras. Bueno, eso fue puro trámite. Así es. ¿Quién le manda a jugando Street Fighter 5 a ese señor? Güey, fueron como 16 agarres, güey. Ay, pedos. Se llama Suplex City. Yo estaba cagado de risa, no mames, güey. De los macizos, ¿quién está? No, pues el Alex nomás, creo. Chino, wey. Alex, el Peter más o menos. Sí vi que con el sangue movía ahí el pandero. ¿El Remy también entró? El Remy no sé. Bueno, no sé si entraron esos vergas. Sobre, Sofi, te amo. Digo, nos vemos. Así para Marte y la verga. Sí, a huevo, para eso vine al mundo. Hong Kong. Póngamele ahí los vergazos porque no veo nada. Adu, el rey de la Duken, Don Rayu. Rayu Pérez Rayu, se llama. Rayu Pérez. Rayu Pérez. Rayu Torres. Nadie y la verga. Se va a mover de ahí. Ah, el huevo ahí. Ah, ¡ay! La pendeja otra vez. Uy. ¡Uy! Ese es donde te pega, como en el dedo chiquito, pero por atrás. Sí, güey. No te lo puedes quitar. Chingas, ya llegó el pinche teacher. Ah, pinche viejo culo. ¿Quién invitó a ese güey? No vale verga. Árnica, flor de naranjo, sí, así es. Huele a puro marihuanol. Huele a puro neftalina aquí. Ay, poderoso. Árnica vieja y. Chino es Chun-Li, creo. Chun-Li. Sí, pues pegó verguiza. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh, ¿quién lo invitó? ¿Está Vega o qué? Ya, ahorita. Está chingón. Ya gané la primera. Póngase verga. Grande, quiero ser como tú, güey. ¿Sí se inscribió o no? ¿El hijo del Popín? ¿Eh? ¿Ya el hijo del Popín sí se inscribió? ¿Qué lo decís? Que la verga. Neme. Ah, ya no lo no, no, ya no va a jugar. Viejo marihuana. Agarro. Sí. ¡Neme! Eso fue gratis. Eso fue gratis. ¿Qué trae el señor? ¿Un garrafón de agua de chía o qué trae? Sí, yo creo que a mí se me hace que es soda, pero licuada. Soda licuada. Soda, mermelada y un poquillo de mayonesa nomás para que... Para que amarre, machi. ¿Por qué es mayonesa con limón? Es para que el cítrico esté ahí el centavo. Hong Kong. Nunca he ido a Hong Kong, pero he visto que hay un barco arriba de un edificio ahí. Les vale verga. Hacen lo que sean esos güeyes. Sonido boom. Boom sónico. Peleas que se llevan de un lado. Del lado de ¡vamos, cabrón! Ah, el huevo sacando la tech. Con el ah, señor. Pensé que le iba a hacer otro... ¡Ah, manele! Guillermo Delgadillo. Agarre, nada, ¿no? Chun-Li ahí aventando huevos cocidos. En esta versión... Ah, la pendeja que no funciona. Bueno, hizo trade. Ay, ay, se... Chip damage. Chip damage, señor huevo. No, sí la avienta. Ay. Ay, no es Street Fighter 4. No, no es. No, pero es que se atraviesa proyectiles, Chun-Li. No sé si es Sonic Boom, pero sí atraviesa proyectiles. Sonic Boom. El señor huevo ahí está aplicando la piel de plomo. Ese guy se va a levantar solo cuando sea necesario. Sí, una piedrita nomás ahí, una sí. Piedrita. Sin más la impresión de que este no está tan alterado como el Super Turbo normal. Sacando los combos de closet, Don Chino ahí. Él dice que vinimos a regalarle dinero, que él ya tiene este torneo ganado. Vamos a ver si es cierto. No, era ahí media luna, Don Huevo. Ya es que venía en recuperación de la media luna que había hecho. Hombre. Que no hay que mearse, hasta acá me cayó el chorro meado para limpiar. Un trapeador, por favor, el cachillo está lamiendo ahí el piso. Ese guy ya no iba a... ¡Wey! El daño estuvo bien perro, ya fue 2-0 ya. Lo podría dejar vivo, pero ¿para qué? ¿Para ya qué? Ya que se vaya. Saludos a nuestro viewer único, el señor Shingo Snake, por ahí. Five. Vamos a ver quién sigue. Vemos ahí, señor Estafa. Ya estamos de regreso, Monterrey, Nuevo León, 45 grados. Esta rola es de AC/DC.
Ahí está, ya tenemos sonido, chingo. Gracias. Ay, sentadilla de bebé. A los bebés les agarra así. Te le sientas a la verga para que se alivian el puto. Viene ahí el Chano tratando de tener una distancia en contra del Sanky. Vamos a ver. ¿Por qué le están picando todos los botones? Vean al menú nomás. Es una vez. El Peter, güey. Tienen manos de obrero, le pican a todos sin querer. Esas manos que bien te agarran una pala y ya traen un bloque en la otra. O sea, es lo que provoca, güey. Che bulto en la espalda y la de, güey. Ya, güey. ¡Oh, tres! Ya, ah, no. Aplana el home otra vez, Chano. Es Peter, güey. ¿Qué torneo tan atropellado? Se me hace que sí. Se me hace que fue la gente de staff, no quiero decir nombres, pero fue Chano. Moreno. Agarre. ¡Ay! ¡Hadoken! ¡Hadoken! ¡Se acaba el tiempo! ¡Ah! ¡Ah, como que era ganó, güey! Sí, ganó Chano. Sí, pues anda aplanando el de staff. ¡Ay! ¡Ting, ting, ting! Nada. No tienes tanto Duque de cerquita. Que buen DP. Copiándote. ¿No viste ahorita que hizo combo, güey? Ahora, otra vez. Speed. Bueno, lo bueno que aquí. Lo bueno que aquí no están poniendo para pedos. Nadie nos está pagando, así que a la verga. Agarre de chompa. A la verga, ahí petón. Te agarran los morrillos en la primaria cuando te querían partir tu madre. De la pura chompa. Trade que favorece al Peter. Pues por el puro, por la pura changre, por la pura changre. Sí, nada más que no valen verga, eso es lo que pasa. Sí, no. No, los cambiaron. No sé qué tanta cambiadera. Te vale verga, Peter, tira putazos, no andes preguntando nada. Aduken ahí, efectivo. Ah, qué buen traje agarró el Chano. Ese color. Cabrón. Aqua. Sangief ahí desde la tercera. Y ya venía la licuadora. Chano, no te acerques tanto, te van a agarrar. Ahí el Peter midiendo la distancia. Manazo ruso ahí a placaosos. ¿Mareado, Chano? No, no está mareado porque aquí sí avisa. Ah, no, le estaba diciendo. No, ah, no, no, el Chano está mareado. ¡Oh, la verga! Le agarra el aire el sangre. ¿Se avienta para atrás, no? No, me lo aventó para enfrente. Ah, bueno, es que a veces avienta para atrás. ¡Ay, chip damas! ¡No, oh, qué name! ¡Y aplaude, se aplaude el Chano! ¡Puros pinches chiles! Qué pena, Peter, que viajes 385 kilómetros de Ciudad Victoria. A valer, ver. Para que el hombre de Juárez venga y te ponga tu berriza de esa manera tan inverosímil y completamente acompañado de la mano de Mahoma, porque eso solo es suerte. Vamos al Chano bastante, bastante preparado ahí. Chano ahí, preparado con DPS. Vamos a ver si le dura la suerte más. El chingo esquina, con... A ver si puede salir. Con esos... Biches, iconos del... Iconos fresones. Agarre, licuadora. ¿Cómo ¡ay! Se llama ese güey? El Bushin Ryu. ¿Otra vez? ¿Otro? ¡Ay, no se recuperó! Ok, van 1-0. 2-1. 1-1. 1-1. 1-1. Cuéntele ahí, chingo, porque se nos olvida. Van 1-1. Bueno, ahí nos falta uno. Que gol gana. Es gol gana. No hay losers, ¿eh? No hay losers. Lo siento por Chichín, se lo llevó su puta madre. Aduken inefectivo. Ay, güey, ya le bajó el 25%. 30. Micha, licuadora. Chano macheando como si no hubiera un mañana. Como si viniera una bomba atómica cayendo. Muy bien, chingo. Llevando la estadística. El hombre de las estadísticas. Esto es match point para el Peter. Para Peter Languila. No, es Peter Vallenón. Peter Vallenón. Peter, Peter Cangrejo de Río Borja. Ajá. En efectivo, que manda ese ruso a la lona. Me extraña que Chano esté ahí. Siendo araña. Siendo el hombre que liderea las... ¿Qué? ¿Qué dijo Chuchi? No, vi un Hadoken de antiaéreos y yo, ¿qué? Es correcto. Qué dolor. Chano ahí demostrando que es el hombre que Juárez quiere ver crecer. Y Ecuadora
Ay, meadita que no puede faltar. Ay, la escuchabadita que se va a dormir temprano el señor de los tamales. A dormir la mona, mi compadre Chano. Sí, pero gané uno. Eso sí. Ay, ¿dónde no, Chuchi? No, que Chuchín se lo llevó su puta madre. A Chuchín madre. Se lo llevó en ceros. No, güey. No, güey, no. No, tú eres bien grosero y bien tosco, no, hombre, chúngale. Ah, bien, bien. Había que traer su stick, nadie los dijo. No. Gente ahí. No desconecte nada, viejo. ¿Qué andas haciendo? Ah, si va el teacher, güey. Sí. Se lo presta, ¿no? Se lo presta. La verga. Qué bueno que no se escuchó eso. Muy bien. Ah, vas contra el güey del Honda, güey. No. ¿Quién es ese güey? El Reginaldo, el Benavides, el de la farmacia. Perro ese güey, a ver si no me parcha, güey. ¿Lo ponés con Mister o qué? Simón, aquí. No, ahí. Tómate la verga, Hachi, esto por allá. Vemos un hombre ahí a mi derecha, un poco decepcionado de la vida, porque le avisaron que no hay luces. Le avisaron en el último momento. Lo vi derramando dos, tres lágrimas. Mi compadre ahí, el CEO Chuchín, de Chuchín Enterprises, se lo llevó a la verga y no supo. Él andaba bien campante, dijo, no hay pedo, sigo en losers. Y nadie, de repente... Nadie le dijo que esto era de hombres. Desde que mandamos el flyer a todos lados decía, eliminación directa. No se puede hacer nada con mi compadre Chichina ahí. No importa el poder adquisitivo que tenga, mamó. El poder adquisitivo. Como los grandes. La verguisa. La verguisa no respeta estatus social, sexo, nada. Vemos que ese pinche stick ni está prendido, ese lo llevó a la verga, no sé qué están haciendo. Ah, vemos que están configurando otra vez. Fight. Veamos que ya empezamos con fallas. Pensé que no habían venido los coferos. Eso pasa con la gente arriba de 52 años. Empiezan a mamar. No te escucho nada, güey. Pero no tengo Star, güey. Que la no lo ocupa, usted tire vergazos. El Star es para la burla nomás. Se les dijo, aquí no se van a prestar tableros. Chinguen a su madre, compren los suyos. No sabe ni dónde está ese señor. ¿Tú crees que vas a saber dónde está el Star? A ver, hagan button check ahí. Prende ese puchito, ¿no? Pero no, pues es que voy a llenar de humo el de este del Guama, güey. No. Espera, compro otro. Ahorita. Vamos que mi compadre, ahí Chano sacando la casta como está. Pero la gente viene muy mandril. Güey, se pasan de verga, güey, como si nunca hubieran jugado ni nada, güey. La verdad, mi compadre Guama, no te escucho, Guama, nada más te escuché porque... Digo que es tech nueva y hay que irlos educando de a poco a poquito, ¿no? ¿Estás a rajamadre? ¿Estás clipeando? Pues o sí o no. No, este señor no hay medias tintas. ¿Es verguisa o no verguisa? Es correcto, Shingo Snake fue bautizado como Chano Torres. No valen verga ni uno. Pusieron el Star en los pinches patadas. Chano, préstale el mío porque no valen verga. Ahora sí, pinche mamón. Sí, los hiciste todo mal para agarrar este. La puedes chupar. Vieron que traigo el Otto de Y. Saben que ese stick está al vergazo. Sí, chingos, sí, jaló al vergazo. Ya le puse. Está clipeando, ¿no? Acá octagonal y un resortito de 2 libras. Porque el resortito madre que tenía. Estaba muy guanguito. Ándale, ahí, pero ya está. Y yo, pues, me pasas tu tarjeta el martes. Y el miércoles en la mañana ya te deposito. A mí me dijo, no le voy a pagar ni vergas a ese güey. No seas mamón. Usted haga caso. Pásame la tarjeta, chingo, y los 3 numeritos de atrás y te transfiero. ¿Y cuándo vence? Puro verga. Sí, a huevo. No, pero el chingo padrino, güey.
Shingo, Shingo es un hombre de alta alcurnia, de Escobedo, es dueño, ese güey, para mí es de varios, como que de varios locales. Underground, güey. Sí, güey, no, tiene negocios como los vatos de John Wick. Así como que nomás se aparentan una cosa y son dueños de dos hoteles. Es como el vato de las palomas que tenía un cagadero ahí lleno de Nueva York, era de él. Ándale, el pinche Morfeo, pero con pelo. Morfeo con pelo, es correcto. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba ahí, güey. Yo tampoco. No va con mamá la verga ese señor. Pásalo otra vez. La alta mesa. Ya. No, el teacher es el Sagat y el teacher Rock es Ryu. Está bien, así como está bien. Sí, está bien, el teacher es el Sagat. Vamos a ver si ahora sí en la reta valen verga, no como al estar acomodando los botones. Tatsumaki Senpukiak no dice eso ahí, güey, nunca lo ha dicho, dice. Tac, 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 tac. Es lo que dice, güey. Todo el mundo lo sabe. Así lo aprendió jugando Bullex. Porque aquí no llegó ningún Street Fighter, déjame decir. Aquí no es este. Aquí Sonic no... Boom, es Arek Boo. Es Arek Boo, es correcto. Y no es Flash Kick. Aquí es la peineta. Hayas Kick. Es la de media Joe. Media luna. Media luna, es correcto. Aunque realmente son dos medias lunas, por lo que eso nos da por completo una luna completa. Porque también la venta por otro lado. No quiero lloradera, que ese stick no jala porque está el puro vergazo. Ya fue aprobado por Tuchín. No hay mejor garantía que eso. Sagat no tiene frames de recovery. Les aviso, por si los andaban buscando, se le quedaron en Tailandia. Quedaron al aeropuerto confiscados. No los tiene. Trae puro vergazo. Jamaica. Tatak. Aiger. Aiger Copper Cup, es lo que dice. Aiger Copper Cup. ¡Wey! Fueron tres patadas, no mames. Así es de abusivos. ¡Ay! ¡Ándele! ¡Qué bueno! Por culón. Se escuchaba. ¡Ay! Se cubre parado, mijo. No se agache. Se llama no se agache o el coco. Se llama Verguisa, se la presento. Así se siente bien feo. Rocky haciendo malabares y. ¡Wey! Sombrero, pues. ¡Ay, otro coco! Le hizo otra raya para el otro lado del vergazo el Sagat. Va a traer dos rayas en el pecho. Aiger ni. Aiger. ¡Aiger! Ese Aiger Hoppercat llegó bien recio hasta arriba. ¡Oh, pinche patota, güey! Desconchavadota. Siempre he pensado que ese Sagat tiene poliomielitis, ¿ve? Tiene las rodillas más grandes que los músculos cuádriceps. Ah, sí, qué bueno. Ganchito. Upper. Aiger. Chac, 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 chac. Sí, ya, chac, chac, chuken. Chac, chac, chuken. Y bien mirado. Ay, qué bueno. Ay. Patada de ninja. Una vez me la trataron de enseñar al taekwondo, me caí a la verga, nunca pude ejecutar esa patada. Y desde ahí me salí de la me escuela. Rompió una mano a la verga, eso fue lo que pasó. Historia se verifica. Quedó para el otro lado, nada, me pinche juego feo. Te wey. Dije que ese mono... Le decomisaron los frames. Allá dejen en el asiento. ¿Piña? Estoy seguro que ninguno de esos tercermundistas trae stick. Está el Aiger Copper Cup. Es lo que dice. Aiger Copper Cup. ¡Uy! Fueron tres patadas. Ay, pero no mames. Así es de abusivos. ¡Ay! ¡Ándele! ¡Qué bueno! Por culón. ¡Ay! Le voy a mandar a la verga. Se cubre para... Vemos, aquí estamos en la nublada ciudad de Los Ángeles. Eso de allá es la casa de Virgo. Este es Chuchín. La casa de Virgo. Ese es el hombre más desilusionado del planeta en este momento. ¿Qué? Agárralo. Sí, sí. Sí, Celso. Cómo maman la verga, pero mi compadre Celso. Mi compadre Celso se merece el cielo. Todo, sí, ese güey es bien bueno, todo pachonchito. Nada más que lo conecte ya. Fúmalo ahí en la cara para que se aliviane la verga. Y ya, y ganas, ya no tienes que hacer nada más. 7, 6, 5, siempre la planada se raja madre y macheado. Muy poca gente ahí veo, solo mi compadre Shingo, que siempre está ahí. No hubo promoción. El aire lavado, compadre, ese es caro, güey, ya no hay. Aparte ya trae ahí hormonas de perro husky al por mayor.
pulparindo, güey. A la verga, está más empanizado, güey. Más empanizado que chamorro de albañil ese güey. ¿Qué onda, chingo? Háblale a todos tus compas, dile a tu mamá, a tus hermanas, a tu tía que está el tío Mario Man y Abel en transmisión para que se calden a la verga. Para que saquen a pasear ese dildo que tienen guardado y se den un toquezón bañado. Que lo conectan a la 220 directo. Que se rompa la presa. Es correcto. Ah, Eric Clapton, por poco pensé que era Eric Clapton. Señor Eric Clapton, aquí le vamos a decir Eric Clapton a la verga. Lamento decirle que Nel, Celzón, mi compadre, está mamando verga. Ni modo, así son las cosas. La vida es gacha, la vida es gacha. Te pone pruebas, verguizas, y hay que recibirlas. Sí. Veamos que ese Gael está aplicando la marrana. No va a saltar nunca. Y pedo, compadre. Mira, mi compadre Celso es a toda madre. Eso es, así es él. Así es. ¡Ay, eres, casi! ¡Oh, futsis! Así me gusta, que me cierren el hocico. Que rompa madre mi compadre Celso. Rómpele su madre, Celso. Ese es foráneo, igual que yo, no tremendo vale verga. Tremendo whiff punish que se aventó el pinche Celso. No, no, no. Sí pegó verguiza mi compadre Celso. Sonic Boom. Primero lo chingue y lo es todo, Celso. Traemos un delay ahí nativo delay, del delay. Twitch. Si lo están viendo en su Nokia Express Music, pues va a traer un poquito más, ¿verdad? Sonido Boom. Lo va a tener. Sí, ya, güey. La sierra. La sierra, no hay otra manera. Se llevó la super de lonche. ¿Cómo se marca la super de Balrog? Cargas atrás y luego adelante, atrás, adelante. El segundo, eso, pónganse vergas. Pónganse vergas atrás. Todavía le queda otra ficha al Celso. Vamos a ver si mi compadre Celso Piña puede hacer algo al respecto. Contra ese pinche Gail, que al parecer se fue a la playa ahí. Se fue ahí a la playa Bagdad, allá en Matamoros, se lo llevó la verga. ¡Ah, qué buen cabezazo! Y no le pique porque tiene media luna ese güey. Fue reversal. Sí, fue reversal. Si no hubiera sido una miadita de las buenas. Ya esto es match point para el Remy. Match point para mi compadre Remy. Que viene directamente también desde Tamaulipas. Directamente de la ciudad de las Lautas de Harina. Y chinga a su madre que diga otra cosa. Se los adelanto. Así es, compadre. No hay más. El día que vayas te vas a mear. Porque los va chingo malandro. Pues, no, pinche Celso Piñata. Vamos, Celso, rómpele su madre. Otro agarre. Y... ¡No, Celso! ¿Te va a marear? ¡Ay! Muy buena, muy buena. ¡Bua, bua, bua! Muy bien, Celsito, muy bien. Nada más sácale otro round. Sácale otro. Y no le brinques, es bien marrano ese Gael. No, no te quieres agachar tampoco. Hay que estar ahí a las vergas tirando chingazos. Ay, se lo está tupiendo bien gacho. No, ya valió quesadilla. No, Celso, no, es perfecto. Ay, eso. Otro vergazo, agarre. Ay. Sí. Te estabas prendiendo, Celso. Ya me sentí, no lo mereces. Está bien, Celso. Te peló la verga, Celso. Todo lo vimos. Sí, a huevo. Se culió todo. Acá. ¿Quién va? ¿Quién sigue? ¿Cuánto papi? No andar alcoholizado ya, porque luego se le pierden todas las pinches cuentas. Fíjale, home. Entonces, ajá, madre. El play. Ah, acá. Este, y dale reset. ¿Es puño? Derecha. Reset players assignment. Cualquier botón. Oh. Ah, sigue. Me lleva la verga, Guamá. Tienes que dar instrucciones más claras, güey. Se te olvida que no valemos verga. Ah, es que estos pinches cables están cruzados, por eso no saben cuál pinche es. Del más de que, güey. ¿Qué va a conectar, Popín? Popín, creo que tu stick no vale verga. Creo que no lo agarra. Perfecto, así es. No lo agarra. ¿Neta? Cálate. Dale. No. Cálate. Bueno, también Chano estaba fumando arriba de él. No sé si a ellos le ha afectado eso. Que le tiró una coca ahí a la verga. El Hachi lo mío. Hachi lo mío. Tienes que mapear todo, ¿no? A huevo. Ahí va el Guama, dijo que iba a soltar vergazos porque están bien puñetones para mapear cosas. Pero bueno, es tech nueva. Entonces, ¿por qué el teacher no valió verga? Ah, pues ya está grande el señor. Sí, es un señor, güey, sí, ya está senil.
Así es, señor Eric Clapton, Mr. Popín contra Alex de la Reta Verguda. Ah, pero ese Alex está pichón, güey. Qué vergüenza le he pegado en tercer strike, no mete ni las manos. Ya jaló, ¿no? Ya jaló el de Popín, ya lo detectó. Me lleva la verga peluda. Lo que pasa es que la de Pops trae Brock. Dale con este Pops, es del pueblo, agárralo, es una mujer sucia. Perdón ahí por la misoginia, un poco. Se me fue de las manos, lo siento. Me pasa muy seguido. Ya no tanto, pero sí. Meter, no lo vayas a meter al revés como al Madrid. Es la UFB. Ok. Se me hace que sí, trae esa función de me vale verga esos sticks. Sí, porque el otro ahorita que le movió el pitcher sí jaló, güey. Tiene que ser igual. Dejen de hacerse puñetes mentales, ya trae ese stick ahí. Sí, chingo, pues saben la calidad, saben que los sticks del tío Mario Van están al puro vergazo. Ese es payaso rodeo, no mamen. Digo, ahorita checamos, pero checamos. No da de que... ¿Lo checamos? Lo checamos, compadre. No, este sí lo vamos a checar ahorita. Mira, hubieran puesto el tuyo y el mío, o el mío y el de Chuchín, y ya, güey. Se andan ahí peleando. Sus pinches sticks no valen verga. Esa es la realidad. Sí, pero imagínate cómo le va a hacer Chano para correr el save y esas madres en el Thunder. Tienen que estar en las vergas ahí. Vamos a poner un tablero de máquina y a la verga. Ah, sí. Oye. Lo que faltaba. John Wick, ya 4, tenemos 6 viewers, Chaco. Manténganlos. Rémenle. John Wick, no mames, ya, güey. 6 viewers, hace mucho que no teníamos 6 viewers. ¿Quién subió la tele? ¿No? Mi compadre Chano, ya sabes que él es de Tez Oscura. ¿Lo subí yo, señor? Usted. ¿Yo coordiné todo el pedo? No me no diga mamadas. Usted va a decir que usted es el project manager de ese pinche mugrero y... Es correcto. No, hombre, se pasó de verga. No, hombre. Guama dijo, ¿cómo vamos? ¿Ya la subimos o no? Ya, bueno, está arriba, ya chingamos. Oh, ay, doble shoryu, esa técnica es del Mario Man, copiada, ay, doble bola, esa blanca parece más gato, pero bueno, ay. Entonces, ¿es que Popín no vale verga? No, Popín, sí trae, ¿cómo no? No lo trajo hoy, ah, okay. Pero sí trae. Sí trae, ok. ¡Aduki! Esa voz de quien siempre me ha causado conflicto, pero habla muy rápido, ha de ser de por ahí de Hermosillo ese güey. Está morro el Ken ahí. Vamos ahí, el Alex abusando de los DPs porque le vale verga. Y no, mi compadre Gil, olía pura creatina ahorita. No sé, olía proteína, es de carne, güey, que muelen alces para hacerla. La verga, todo el pelo para quemar. De viejo. Wey. La carnívora. De la carnívora, es correcto. Te alteras bien feo con esa madre. Valió verga el Pops. Vamos a ver si puede rematar. Pinche mal. Así valió fue. Valió verga el Pops. Ahí quedó. Oye, me lo pregunta fuera acá, hashtag off topic. Ok. ¿Dónde compras tus gorras? Nadie se va a enterar. Esta gorra es de Invictus. Invictus. Donde venden tenis mamones. Están muy caros, a veces no valen verga, pero tienen accesorios chidos. Yo sí quiero gorra, pero acá Cerraduca, güey, de los Yankees. Bueno, ahí en Invictus los encuentras. Ahí en Galerías, en la nueva sección que abrieron, hay una que se llama Caps, digamos, gorra en inglés. Ajá. Hay un chingos ahí. No valen verga, pero creo que sí tiene la de los Yankees. Sí, esa me gusta. Esta no es cerrada, es una Sí, tiene... Pero está chida. El brochecito. ¡Ay! Ni se escuchó el tac tap druk, cándele. Se le ven los huevos. Es lo que más pesa los huevos de Honda, es lo que te hace el daño realmente. ¡Ah, pecho viejo! Honda pesa 62 kilos. 124 son de puro escroto y huevo. Eso es lo que pesa. ¡Venga, Chucho! ¡Ay, papi! Del mero bollo. Era esperarse tantito nomás para baitearle el DP porque era de a huevo, güey. Y ya nomás un tope. Sí. Vamos a hacer ahí... Va a empezar el elemento staff a checar todo porque la gente anda valiendo mucha verga hoy. Yo creo que fue por el COVID. Los apendejó a todos. A mí me hizo subir de peso. A la banda la apendejó. Entonces... mi compadre Chano, mientras un anuncio ahí del sponsor.
¿Voy yo? Ah, bueno, este es mío, campeón. ¿Cómo lo hacemos? ¡Qué dolor! Es lo más seguro. Bueno, al parecer el Mario Man es el que va a aventárselo. ¡Qué verga! Pues está conectado, güey. Ah. El stick de Popín no vale verga para el pinche la Mister. Perdón. No, está bien verga. Está bien verga. Eso, es la otra placa, no es una placa, Popín. Sí, tiene otra plaquilla. Por eso se me hace. Ay, volví a pasar otra vez. ¿Qué fue? Balazo, viejo. Bueno, vamos a ver al Mario Man en contra del Reginaldo. Si me cambia la... Eso. Reginaldo. Ah, no sale el audífono, por eso a lo mejor me escucho. ¡Hola! ¡Ingas! Fletado, fletado. Mario Man va a tener que sacar todo el arsenal feo. Por ahora todo tranquilo, mi querido chingo. Nada más que el jale sí se me va a cargar un poquillo la próxima quincena. Porque sale un vato de vacaciones y hola, verga, va a ser un chingo de jale. Porque nada más somos dos en la tarde y vamos a valer verga. Tope de antiaéreo. ¡Ah! Ryu clásico. Adoken, adoken, adoken. Rayo. Pinche Mario Man, que lo hubiera haciendo counter picks. Pues le vamos a tirar carro porque sabe que no le pudo con Vega. Anda muy pro fighter. Hey, pinche viejo. Sí, él andaba tirando mierda. No, es por nada y la verga. Siempre con el mismo. Ahí está, güey. No, que no, culo. No hay losers.
Ah, no hay loser, sí. No, te está sacando, está en ese lado oscuro. Ajá, cross up, ajá. ¿Cómo? ¡No! ¡No mames! ¿A qué? ¿Qué sabe? ¿Qué? ¡No, no supo por dónde el Reinaldo! ¡Puras mamadas! Para atrás lo que era, güey. Hasta acá se dio la trompetilla. Blanca contra Ryu. Venga. Sí. ¿CDW? ¿Team CDW? El Mario Man ahí controlando bien. Venga, venga. Spam a huevo, siempre son dos DP, siempre son dos DP. Y les recuerdo, este torneo es Flash, o sea que no hay losers. ¡Qué buen agarre, qué buen agarre! ¡No! Güey, no puede ser que el Mario Man vaya a pasar, güey. No, está bien, güey. No está bien, güey. No está bien, güey. Porque no le vamos a poder caer el hocico, güey. ¡Apura maña! ¡Apura maña! ¡Dipi! ¡Ay, la barredita! ¡Sí, como no! ¡Pero de a huevo ya, güey! ¡No, hombre! ¡Ya saben! ¡Hora, hora! ¡Mira, ahí viene! ¡Hombre, viene con el pecho al cielo, puñetas! ¡Santas mamá! ¡Ve tu culo, Mario! Siéntese, compadre, siéntesela. Así me gusta, ¿qué se siente? ¿Qué se siente, mi rey? O sea, con el pecho al suelo. No te la vayas a pisar, el retrato. Es lo normal. Uno está vergón, está verguizas. O sea, no hay más. Exactamente. Seguro la has de tener preciosa, pato. Brillosa de madre. ¿Dos manos mantecada vieja? Coca libre. ¡Ufa! Así es. ¿Ya quedamos en top 8, no, compadre? No, ya estás en final de... semifinal de winners, creo. La moneda está acá, Chano. Es, no, el start es el segundo de allá para acá. A lo mejor si hubiera agarrado el del Simel Vato, sí me hubiera vergueado, pero no lo quiso agarrar. No, porque... no, pero, bueno, no, ¿cierto? Dalsim es... está perro, es buen macho para Ryu. O sea, me refiero a que Dalsim se chinga arriba. Ya. Uy. Chino con DJ. Tirito pesado de chino con Peter. Agarre, nada, ¿no? Slash. Squash. ¡Ua! ¡Ay! ¡Pinche chino! ¡Puro cuadrito Laredo! ¡Ay! ¡Una P, güey! La primera de la noche. Yo escuché que está juntando para su pasaje de regreso al DF, güey. Por eso quiere ganar. Vino a pichonear nomás. Necesita ganar. No mames, me volteé y ya le había bajado el 80%, güey. Ah, no le puede. Esta tech está chida, ¿eh? No, ya te vendiste con madre. ¿Y? El último chipeadito. Chipi damas. All right. A maracas de volante. ¡Hola! ¡Qué chingo de ven en el hombro, güey! Güey, anda bien picoteado ese DJ, güey. Está más agujerado que queso gruyere el hijo de su puta madre. Ahí se aventó un preentrenador, creatina vieja, todo el pedo. Flash, el DJ. ¡Uah! ¡Che chingo! ¿Chingo? Las expresiones también, verga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Como quiera le pegó! ¡Flash! ¡Ah! ¿Otro? ¡Qué buena! Ah, ¿no? No. Ahí era una licuadora, pero se le fue al Peter. Fuera Nutribullet. Puro Nutribullet. Ay, bueno, no deja ni la semilla, compadre. Todo deshace. ¡Ándale! Y todavía faltaba la super. Está bien mierdoso el DJ, pero bastante. ¡Quiere! ¡Ay!
el Peter no lo está viendo llegue. Sí, sí, sí. Ay, ah, buena. Ay, buena. Ya le entendió el Peter a la reta. A ver si no es muy tarde. DJ ahí. Haciendo... ¡Ah! Oh, ¡qué buena! Wey. ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Fight. Vamos ahí que ya Chino va a proceder con más cuidado. Pinche knockdown del vampiro ese que avienta el DJ. ¡Slash! ¿Verguiza? ¿Mariadín? No. ¡Ay! ¡Neme, neme! Se calan los combos antes de venir a Monterrey, se calan. ¿Otro P? No, ¿otro? Me hagas esto, ah, no. Peter, no, eso. No, no. ¡Ay! No, bien. No, no se ven. ¡No! Un... ¡mira hasta el... no. Como si se hubiera arrancado un pelo de la nariz, así se jaló el culo, bueno, para arriba. No, güey, está perro el DJ, güey. Sí, está bueno el pinche. Te voy a decir, wey, que no sigue. Chuchín no sigue porque lo eliminaron a la verga en la primera. Él no sigue. Ay, eso va a estar reciente. Remy es ese viejo cricoso que anda ahí, también es de Victoria. Viejo flaco. Piste a pura roja, compadre, así que... ¡Hala! Mea y deshace los baños a la verga. ¿Sabes qué debería hacer, Chano? ¿Quitar la segunda silla o no sé cuántos tienen ahí? Porque... pero no está jugando Celso, que te valga verga. Ya no va a jugar. Ya perdió. ¿Tenemos un enfermero para el señor? Ya perdió como Chuchín. Chuchín como Chuchín. No quiero recordar ese amargo trago, pero fue... No, hombre, más está reclame y reclame que por qué no metimos los... 0-1 al principio, campeón. No. Que se vayan haciendo la idea de que todos los torneos que hagamos es eliminación directa. Haz de cuenta que estás en el cine, empezó los cortos y te desmadraste las palomas. Empezó la película y llegó la verga, no tienes nada ya. Es corrupto. Todos los torneos que hagamos así, relámpago, es... es de eliminación directa. Eliminación directa para acabar rápido. A menos que sea un torneo que diga ahí, doble eliminación, ahí sí. Una madre así ya. Pero por favor, lean, ojetes. Lean. Ah, ya. Evítense preguntas. Ya empezó el tirante del señor Vega. Pinche mono roto. Aiger. Ese Aiger está bien mierdoso, tiene que cubrir por abajo. Aiger ni. Pues el otro también, bueno, o sea, siempre así. Yo no sabía que ocupaba guardia baja esa madre. Sí, no mames. No sabía. No, me extraña que siendo araña, no, Mario. Como no pongo guardia, me vale verga. Vamos a ver si ahí el Remy con Vega le puede hacer frente al teacher, que ya le ganó su primer roundcito. Piquete de ojos. Que bueno, piquete de ojos. Agat solo tiene uno. Piquete de ojos. Suplex City. No, mijo. ¿Dónde está el como? Bueno, también, sí, pero... Suplex City se iba, no ocupaba más. Me es tan decepcionante ver que hacen stun y no hacen ningún pinche combo, güey. Mira, el juego tiene los inputs, pues cabrones, porque es muy rápido. Agárralo a la verga, o sea, asegura el daño. Ay. O algo simple, güey, camina y puño fuerte, buena. DP, güey, o alguna mamada. Ándele. ¿Otro? No, ya está levantado. ¡Uy! ¡Ay! Suplex City. Suplex City se llama, abarca todo Escobedo, Nuevo León, San Nicolás, todo eso llega a ese pedo. ¿Cómo que cuál es el star, señor? Ya, está muy semilla, ya está muy grande, pues ya no debe de jugar. Ya está. Ya no debe de jugar. Mira, ya es muy noche, ya es hora de la memela, entonces... Hay algo que le tenga que traer a ese señor, güey. Marihuano jala más. Me ha tocado agarrarlo marihuano y juega mejor. Va a traer el Zangief. El Zangief es el chido. Trae una playera mamadora de Zangief ahí. Vamos a ver si no le parten su madre como quiera. ¡Oh, qué buen antiaéreo! Para la Digo, al teacher no le puedes hacer eso, güey. ¡Au! Licuador especial. Nutribullet. No quedó ni semilla ahí, compadre. Se deshizo todo con el Nutribullet. Cáscara vieja, todo se llevó. Corazón contento. Ah, piquete de panza rusa. Es así, panza peluda. De oso. Con tlacuache ahí viejo pegado. Trae un marsupial muy grande ahí. Ay. Ay. Qué verga le pegó el cabezazo. Era. Ay, Mariat. Suplex City, otro. ¿Qué? No alcanzó a punishear, no mames. Ah, güey, pues, para enverguiza. ¡Ay! Eso, futsis. ¿Frutsis? ¡Ay! ¡Ve, güey! Andaba ya a novalar y dijo, véngase para acá la... ¡Hombre, agarró en Guadalupe, güey! Agarró la conexión del metro ahí en Cuauhtémoc y dijo, venga, chi. Vámonos a dormir.
Remy ahí esperando que le traigan su foco caliente. Ah, agarrando a Guillermo del Toro. Vamos ahí un poco de zambiña atrás de la mujer ahí. ¿Cuánto le pagarán a esas señoras? ¿Tendrán Infonavit, güey? ¿Tienen bailando chingos de años, güey? Me preocupa. Sí, güey. Esos pendejos de la guitarra. No hay ni guitarras, güey. No sé, güey. Yo te estoy diciendo que a lo mejor es un bajo, güey. Pero no, no sé, güey. No lo distingo, güey. Sonido boom. ¡Ay! No se quiere acercar. ¡Y es por eso! ¡Ay! ¡Nada más a ti se te ocurre! No, don Remy, qué verguizón. No, mira cómo apoya el vato de la camisa roja. No, hombre, hasta la... ese vato... ese vato está queso, güey. Anda, está queso, ese vato, 6 de la mañana, sábado. ¡Regañado! Tranqui. Sí, ¡ay! ¡Qué dolor, se licuadora! Murió! ¡Licuadora! ¡Mame! ¡Madre! ¡Oh, lo volvió a marear, güey! ¡Mame, chingaza! Apaguen ese pinche mugrero ya, la verga, quítenlo. No mamen. No, 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 no. Puras pinches mamadas. Güey. Ah, ¡ay! Verga. Si pasas a la final, no vales verga. ¿Cómo es posible, güey, que el Mario Man, güey? ¡Ay, vaya el chino contra el pro, tiche! A ver, Chano. Papitas. ¡Ay, ay! ¡No! Wampo. Wampo, ven. Aquí, Wampo. Ahí. No, bebé, acá. Bueno. ¡No es cierto, güey! Aquí somos totalmente imparciales. Ojalá gane el Mario. Ah, ya, ya lo van a chacalear. ¡Ándele! ¡Oh! ¡Pinche Mario! ¡No mames, güey! Te agarran el agarre y le vale verga. Güey, se recuperó un chingo de... ¡Ya, ya! Aquí no hay favoritismos, pero Mario, dale, güey. Ah, buen sweep. ¿Qué? Ah, buena tech. Otra vez. ¡Hola, verga, güey! 2 kilos le bajó, güey. ¡Ah! Oh, ya se cree mucho porque sabe sacar el río. Y la carilla. Y che, güey. Se nos cae, dice el chingo. No se puede recuperar ese río. Ah, oh, te debiste quedar con el Vega, Mario. Había tenido un trapeador, che miadota que se aventó. Okay. Alex juega bastante bien, o sea, se espera bien, castiga bien los futsis. O sea, muy bueno. Sí, pues es un juego. ¡Dale, a verga, brinca! Espérate, güey, pues el pinche Mario Man. Hasta lo festeja, ya con eso se levantó el Mario Man. ¡Qué pedo, güey! Digo, yo no sé qué festeja este vato, si apenas va a la final, o sea. O sea, ¿cuál Mario Man? No dice nada, güey. Ni pedo, yo hice mi jale. Tú el pedo, tú jugaste el pedo. Ay, Chuchín, mira, lo quiere jugar. Está bien triste, sí. Ahorita va a haber casuales. Ahorita va a haber casuales para los que no alcanzaron a jugar más de un match, Chuchín. Está haciendo entrenamiento mental, de verdad. Mira, mira, está pique, pique botones, míralo. Ya en el losers, ahí donde lo ves. En un torneo que armó acá mental.
Él va ganando. Él ahí va ganando. Ahí está mi chano de staff. No vale verga esa pinche Chun-Li, güey. Le hubieran puesto botón de ganar mejor. Te hubieras quedado con el Vega. Con el Vega se estaba haciendo más daño, güey. O sea, a lo mejor sí, pero no había manera, güey. Está bien culera la pinche mona. Es que yo nada más vi donde la que yo vi, o sea, que se me hizo así como que medio cagazón, era que cuando querías brincarle en la esquina rebotabas. Sí, porque ese no quería rebotar. Único, güey. Ahí era caer y agarre. Berguiza. Sí, o patada, güey, que le pegara así porque el DP que tiene no le iba a pegar. Vamos a ver, aventando huevos cocidos. A ver, el teacher ahí con el chino. Huevos cocidos. Chino dijo, llegando, a mí ese pinche viejo cascarrabias me pela toda la verga. Traigo un rifle y vengo que me lo pula. Vamos, cabrón. Vamos a ver si es cierto. ¡Dos hits! ¡Ay, Mario! ¡Eso es una mamada! ¡Ah, esos son como estos! Muy bien, muy bien, muy bien. No mames, güey. ¿Cómo crees que está Mario de un agarre, güey? ¡A la verga el daño! ¡Ni le hizo nada! ¡Y sientes el ¡Oh, verga. Suplex, güey! ¡Ah, qué! ¡Y! No, lo hubiera castigado en el piso. ¡Ándele! ¡Qué buena, sí! Se vio que lo marcó desde aquí en el aire. Seis cachinos. Round 3. Bye. Hawking. A ver si se habla en ruso o ese es el idioma ruso. Ah, es mamá de atrás nomás se mueven cuando ganas, ¿verdad? Hey. Los pinches alebrijes esos que hay. ¡Ándele, la mera! ¡Bulba, raja madre! Dijo, ¿qué? Está goteando ese bollo, déjame lo aprieto todo para que escurra machín. Exprimió el bistec. Sí, huevo. ¿Qué dijo? ¿Término medio, caso? ¿Patadiña? Escucha, patadiña. Ah, es puro frutzi, aquí es puro frutzi. Olvídese de otra cosa, ni brinque. Ni está mamando que brinca solo, ¿por qué no lo hace? Usted es el que no alarma. Sí, sí, sí. ¡Ay! Se le va a acabar el tiempo. Licuadora, nada, ¿no? Eso, lame. El chino está atrás muy seguro, le vale verga, ya ganó. ¡Ay! ¡Ay! Camacho ahí coachando. El maestro de Chuchín la vez pasada estaba chillando que los botones. Ahora que la palanca. Que no vengan a mamar vergas aquí. Bueno, sí, pero... Que aquí que no vengan a mamar vergas. Juegan o no juegan. No hay de otra. Y que no diga que la Mister le tiene una. No, que no esté mamando. Si no la quiere, que me la dé. Sí, güey. Para tener así dos. Para tener dos. Para tener dos. Chino muy cómodo aventando huevos cocidos. Ya se acercó el teacher. ¿Licuadora? No. Nada. Cabezazo ahí que no entra. La esquina. Qué buenas DP, pataditas. Bien. Qué buenos sprites de Chun-Li. No se va a acercar nunca. Ay, güey. No le salió. Ándele. Le faltó. ¿Dónde está la hoyita? ¡Ay! ¡Se quedó el mero escroto! ¿Otro? Un ponchito. ¡Ay! Mano rusa, sí que pega todo. Esa mano cortó tabla en la mañana, hacia la verga. Puteó a Drago cuando venía para acá. Vámonos. Él sabe, Chino se está lamentando el no haber hecho el DP después de la super. Sí, ya tenía el round ahí. Formión. Se le abrieron los ojos. Sí. ¡Ay! ¡Ay! Así pisan gallinas en China para hacer la comida china, así. Gallina rusa. Gallina rusa. ¡Ay! Era la putita. La pendeja, nada. ¡Ay! Vaya, ese round es de chino. Si no, se pasa de verga el teacher. Bueno. Sí, mucho lareada, mucho lareada. Sí, mucho lareada. Mejor ponga defensita. No pasa nada. Una bloqueadita nomás, le calcula y le brinca. Chip da machito y ya. Chino ahí. ¡Ay, pinche patada horrible! ¿Qué es eso, güey? En los 4,000 años de Kenpo chino, nadie ha hecho esa patada, güey. Nadie. Kenpo chino. Al teacher ya está mamando que la palanca. Ya mamó. Ya está llorando, ya está llorando. Viejito senil, güey. A llorar a su casa ya. No sé dónde vive, en Juárez, colinando con el aeropuerto a la verga. A la verga, güey. Así es, se va como que cogiendo la asiática y la verga. Pues no, que venían todos a romper madres y andan valiendo verga con el chino. Ay, Alex contra chino. ¿A cuántos va a ser? ¿A tres o qué? Gran final es a tres. Gran final es a tres, culeros.
Esa tres. Esa tres. El que gane me da la mitad. Me van a dar el 50% por mi tablero. Se juego todo el torneo con ese pinche tablero. No quiero fallas. ¿Dónde está el cigarro que dejé aquí? Ya se lo llevó a la verga, ¿verdad? Yo creo que ya se metió en la mister. Ahí está, está pisado, yo creo. No, o sea, estaba nuevo, no sé dónde quedó. Se va a ver, son bien cricos aquí, se lo han de haber robado. Oye, ese es nervioso, esa es mano puñetera que le pica todo. Esa es mano de vato chaquetero. Ponzoña vieja. Ponzoña, no, hombre, pinche cuarto bien zarpeado, compadre. A la verga. Hasta la pared.com. Y luego en el país de chino, o sea, todos los asiáticos es lo mismo, o sea, chino es japonés también. Ay, ah, doble chulí, para que se sepa. Duelo de marranos, mira nomás. ¿Quién es quién? No importa, a la verga, no sé. Ah, chino es el uno. Ah, King Hal Kim arriba, así dice. King Hal Kim. No, no, dice Spinning Barry King, es mamá, ¿no? No, no, no. Nada, eso ya es desesperación, aventar un super al aire. Hawken. Huevo ahí, huevo poché. Ese es un huevo poché. ¡Ay, güey! Güey, no, ¿cuándo van a nerfear esa mona? ¡Mames con el agarre! ¡El comeback del chino! El chino demostrando por qué abrió el hocico llegando. Dijo, van a pelar la verga todos. Así dijo. Así dijo. Yo estaba, yo aquí estaba. Ahí te da su término y dice que está bien verga la gorra. ¿Qué onda, pinche bombero? ¿Por qué te abriste la verga? Se va a haber ganchado con algo, vas a ver. Se te atravesó un casino, ¿qué, compadre? Traes ahí. Anda atorado. Queriendo recuperar la vergüenza que te rimaron. Cáele, bombero. Todavía hay chance de que vengas a cagar el palo un rato. Mira, Chuchín perdió la primera y aquí está. O sea. Mamón. ¿Quién ganó? ¿Qué? ¿Cómo está? No, 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 no. Van un round, round. Van un round, round. 6K. ¡Hola! ¡Era bien, chino! Uy. Buen antiaéreo. Muy bien el juego ahí. ¿A qué? Amén, no mames, está sí, mama. Tres cuadras ese pita, la verga. La verga chupa. Lambea, déjense mamadas. ¡Ay! La cara del chino. Le vuelve el espíritu chocarrero al pito. Cierren los ojos y háganle así a la verga. La mona va a ganar como quiera. No escucha. Eres... ¡Ay, mira, un cangrejo! Eres colono. Crustáceo. Ahorita jugaba. Ahorita va a ser un torneo de tortugas ninjas, a ver si muy vergas. El que pierde le doy unos vergazos, así va a ser. ¿Cómo? El que gane también, va a ser parejo. No, era nomás quien llegó, para el chisme. ¡Ay, el profe! La entrevistación. Ahorita vamos a hacer la entrevista, ¿por qué quebró el Trackless Stage? Me dijeron que alguien se fumó hasta las balastras, o sea, cosas que no se fuman, se las fumaron ahí. Tumbaron un lavabo. Veo a un hombre. Dijo el vago que había roto una puerta porque no encontraba su celular. No, madre. Y ni celular trae ese viejo marihuano. No trae. Ay. Vemos que el Alex ya cambió al Ken porque no la vio ella con la Chun-Li. ¡Oh! Va a doler. ¡Ay! Mira cómo nos ve, mira cómo nos ve, mira cómo nos ve. Retador, el perro. No, güey. ¿Sabe qué trae? Ya no festeja el Alex. Ya no festeja, ya no veo que festeje a alguien. ¿Qué que pasó, Alex? ¿Ya no brincaste? ¿Ya se acabó la magia o qué? Ya no, ya. Ya lo veo muy serio. Ya los pinches ojos hundidos, mira, ojos muertos. El chino riéndose en su cara. Sí, a huevo. El chino es bien mierda, güey. Sí, sí. ¡Ay! Está chido ese color del Vega. Sí, está verga. Yo lo hice, lo pinté hace rato que ¡a estaba la en la casa. Verga! Un ratillo muerto que tuve en el jale lo pinté. Con el celular. En el MC2 puse código de color. ¡Mames! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ni salgas, puñetón! ¡No me ves así! Dice, mejor te la voy a bajar toda, ya no vas a ya ganar. No, ya, ya no vas a ganar. Te la voy a bajar toda. Para que ya no brinques de tus festejos. Para que sigas brincando como mamón cuando pierdes también. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, qué bueno! ¡Ándale, qué guapo! Ah. Nada, ¿no? Se cubrió la pinche vieja china esa, cantonesa. Otro agarre y se muere, chino. Baja un verbo a esa vieja. ¡Ay! Casi. ¿Otro? No le haces otro, es culo. ¡Ay! ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? Suplex City. Suplex City no respeta no, nada. No, no pasaron las patadas, güey. Así pega él. Ah, bueno. Ahí, barrida traicionera. Macuarra. ¡Ah, qué buen combo!
Ah, el tiempollo, me la pelas tiempo en lo que sea. ¿Qué? King Hakim en el aire. ¿En el aire? Así es, se lo enseñé hace rato. Pegar otra patada por abajo, que se le ven los calzones otra vez. Muy bien. ¡Qué rico! ¡Ah, ey! Que empieza la ventadera para arriba. Nada, como se la, culió. La teque del Jucuto. La pendeja, bien cubierta. Suplex City. Estuvo bien machadito. Veo a Chino algo nervioso. ¡No, me Chino! ¿Qué pasó, Chino? Dijiste que no valía verga ese güey, que siempre te la pelaba. ¡Mame! Sí dijo. Sí, no. dijo, está grabado. Lo tengo en video. Habla. Lo pasamos por infrarrojo. Habla en cantonés en ese video, pero sí se le entiende. Ay, mamá, me pela la verga. Y, no, pues sí, güey, te pela la verga. No hay más. Japan. Vemos ahí Vega intentando hacer esa magia ninja española. Esa policía de Hong Kong tirando más vergazos que un abanico en el 3. Y Chip Damage, patada española. Hay ninjas ahí en España que los crían a base de nachos y queso. Y así pelean. ¡Ay! Golpe de la rosa, piquete de ojos. ¡Ay! ¡Ay, güey! Caminó bien rápido. Ah, es que trae patines, se puso mantequilla cuando verga. Llegó. Y se puso unos chicharrones de la Ramos, también mantecosos. Ufa. También hecha verga. Vemos ahí. ¡Ay, güey! Le picó la cara bien feo, pobrecita. Vemos a Chino ahí en problemado ya. Ah, la pendeja que pega. Ya no. Patada extraña de karate. Huevo pocho. Ay, bien miadito. ¡Ay! ¡Ay! Match point para el Chino otra vez. Fight. Match point para el Chino. Vamos a ver si puede vencer al legado español de toreros ninjas con suecos. Y que vergüenza está llevando ese Chun-Li. Ah, no, mira. Ya se emparejaron las cosas. Cómo pica la panza ese güey. Y arriba. ¡Ay, manazo chino! Hawken. Intentando guay, acercarse casi. Ahí ese Vega para aplicar la ciudad de los agarres. Miadísimo ese poder. ¡A huevo chino! Quiero que brinque. Brinca, pero festeja. Brinca y festeja, a huevo. Sí. Las manos arriba. Sí, para que no anden mamando la verga. Ganó la casa. Ganó Chino. Ganó Chino. Era CDW Chino. Para que te pague los tacos. Ya se lo llevó a la verga. Ya lo ganó Chino. Así le pasa a la gente que celebra por mamones. Tortugas, sigue de las tortugas. Para que te hagas hombre. Sí. Ajá. Quítame el sticker a esos güeyes. ¿Qué está pasando ahí? ¡Ey, ya sáquense la verga ustedes! Apágame la mister a la verga, que no se sienten esos pinches pobres. Me caga la gente tercermundista. Bueno, ya se acabó el stream, nadie va a ver a esos pinches viejos. A nadie le importa, no valen verga ni uno de los dos. ¿Quién anda en el chat? ¿El tiempo? El tiempo, el chingo. ¿Anda entrenando? Te cuidas, morro, te doy una verguiza. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! A ver, Chino, ven. A ver, vamos a entrevistar al actual campeón de este torneo relámpago. Torneo sin yolas, porque era uno. Era uno. ¿Ganabas o ganabas? Arrímate, Chino. Queremos entrevistar a los ganadores, ¿no? Esas pinches mierdas que están jugando cazoles ahí, a nadie le importa. ¿Qué pedo? Mi querido amigo asiático. ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? ¿Cómo estuvo ese pedo? Se puso perrillo el Alex al final. Se puso perrillo con el Vega, ¿no? Yo esperaba a Teacher en la final, pero pues nos tocó el bracket juntos, pero estuvo chido. O sea, estás diciendo que ya sabías que te la iba a pelar. Teacher o sí, Alex o alguien más. Sí, a huevo, bien. Sí, sí, hijo Chino. Yo vengo el DF. De hecho, el dinero lo gasté en Cheve antes de... La inscripción la gasté en Cheve antes de... Pues tú tenías que ganar el vato. Esa feria ya estaba palabrada. Ya, nos iba... ya son dos cartones. O sea, les iba a jugar con Cheve, güey, si yo perdí. Pero no, con todo madre. Bien. Historia verifica. Felicidades, Chino. Eres a una Chile, verga. A Chile, eres una verga, bien duro. Yo, aquí el teacher no está el Chino y anda abriendo la mamadora a todos. Me pelan la verga, no sé qué. Le canta money match a todos. Sí, le canta money match. Se aprovecha la gente hasta cuando... Es un viejito senil, ya tiene Alzheimer, hay que tratarlo. No, sí, hay a lo que mejor tenerlo. Era para la medicina o algo así. Para aprovechar el CIMI de los lunes, ¿va? Al 25% de descuento. Sacó la CIMI Gold, iba a comprar mañana y la... No, buen rival el teacher y todos, qué bueno que se juntaron aquí, gracias a ustedes por
apoyar ahí con la narración y al maestro Guama con el stream. Dios, siempre. El maestro Guama, ya sabes, sentado. Nueva adquisición. Le regalé la Mister, para que hiciera el torneo. Y pues qué bueno que viniste, Chino. Mucho gusto en verte. Qué bueno que les rompiste sus madres perdedores. Al Chile, qué bueno que ganaste. Son basura. Aquí nos vemos en 6 meses otra vez. Muy bien, excelente. Ya oyeron, pinches perdedores. Chino va a venir cada 6 meses a romperles el culo. Cada que hagan torneo voy a venir. Veo un cada hombre... torneo relámpago y va a venir el chino a romper madres. Hay un hombre gris ahí, que está llorando, acá, a la derecha ahí. Se fue. Lo que pasa es que la señata ahí no está actualizando ese pedazo, esos beats. Ya te vas, Cooks. ¿Por qué, perro? Se despidan, amigos. Trae un culito. Seguro va al mate. Sí, va al mate. Y ahorita está la morrilla, el chaparrita que cobra 50 bolas. La promoción. Es correcto. Él está gorgoreando el ciclo. Dicen que hay una ciega que hace jale chido. La muda. La muda. Pregúntale a Rock. Anda bombeando. Gracias, Chino. Gracias, Chino, por tus felicidades. Palabras. Bueno, también no hay mucho rival, no valen verga esos, pero... Sí. Bien merecido ese campeonato. Sí. Todavía va a cobrar. El vato. Pinche Chino, no vale verga. Ah, pues ya está. Está bien verga. ¿Es el chido? Bueno, no es el chido, pero está chido ese mono. El chido es el vampirito. Ah, el pinche Guama va. El Guama lo el trae. Wingnut. No, vale, verga ese pinche mono horrible. Vamos a echarnos un cigarrito.